Acá parece que estamos viviendo en dos montes eh, paralelos. Realmente no entiendo. Eh, yo creo que la responsabilidad es del Ejecutivo. Creo que la, la concejal por ahí es, es, es nueva. Eh, respeto su opinión. Pero la responsabilidad si algo no sucede o algo está mal con respecto a lo que son los servicios, los impuestos, es responsabilidad del, del Ejecutivo, es responsabilidad del intendente y de toda de toda la gente que lo asesora eh, y que hace que, que se conformen estos presupuestos, eh, no es de nadie más. A ver, ¿qué nos está pasando? No estamos entendiendo de quién es la responsabilidad. La responsabilidad es del intendente. Es él el que tiene que jugarse, es él el que tiene que tomar decisiones cuando las tiene que tomar, y es él el que tiene que hacer que las cosas se cumplan, y es él el que tiene que ir a los barrios a ver qué es lo que está sucediendo. Le están aumentando a un barrio como el Procasa, que todavía no tiene las escrituras, que las pocas que se consiguieron las trabajamos nosotros, y le están aumentando un 200%. ¿Qué les está pasando? ¿Qué le está pasando a este ejecutivo? La gente no lo vio, lamentablemente no lo vio. Pero esto es lo que está sucediendo. No vieron un montón de cosas. ¿Dónde está la obra pública que hicieron con el presupuesto anterior? No existió, no existió. ¿Dónde están las cloacas que hicieron? ¿Dónde está el cordón cuneta? Todo lo que hicieron lo recibieron de la provincia, absolutamente todo. Creo que los últimos, las últimas cosas que hicieron la gastaron del fondo, del fondo educativo con el cambio de partidas, porque no se sabe dónde está el fondo educativo. ¿Qué nos, qué, nos quieren, ¿Qué nos quieren indilgar a nosotros? ¿Qué, qué, qué es lo que quieren hacer? piensan que somos, que somos eh, eh, un ganado, que nos van a llevar arriando para el lado que ustedes quieren. No, nosotros sabemos qué es lo que queremos para nuestro pueblo y vamos a seguir insistiendo y nos vamos a seguir forjando en esto, en esto, porque queremos que en el 2025 estén muchos más concejales de nuestro espacio acá representando al pueblo de Monte. No importa que hoy no nos hayan acompañado, es nuestra tarea hacerle ver a la gente, hacerle ver a nuestros jóvenes que se puede esperar algo más de San Miguel del Monte y que Monte puede ser un lugar donde haya derechos, donde haya obra pública, donde haya un montón de cuestiones que hoy se están olvidando. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal.